Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Silencio! Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Descansa en paz con la santa compañía de cabecera. Descansa en paz. Con el ángel San Miguel y su espada justiciera. Descansa en paz. Con nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar. Descansa en paz. Concédele reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de tu santa gloria. Amén. Requiem aeternam donais, Domine. En lux perpetua lucea teis. Muchas gracias. Muchas gracias. No tendrás queja ninguna. Ha venido todo el pueblo. Sí, a llenar mi casa, con los manos por abajo y a poner sus lenguas. No hables de así, madre. Es así como se tiene que hablar de este maldito pueblo de sin río, solo de pozos, donde siempre se bebe el agua con miedo a que esté envenenada. ¡Puesto la solería! Como si hubieran pasado por él un manado de cabras. Niña, dame un abanico. ¿Tú viste? ¿Es este el abanico que se le da a una viuda? No, negro. Y aprende a respetar el luto de tu padre. Tome usted el mío, madre. ¿Y tú? Yo no tengo madre. Pues búscate otro que te hará falta. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi madre. Y la de mi abuela. Ahora podéis empezar a bordaros el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo con hongos. Podéis cortar las sábanas y los embozos. Eso es lo que tiene este lugar. ¡Malditas sean las mujeres! Que se hace lo que yo mando. Y lo voy a buscar para las hembras. Y látigo de mula para el varón. Eso es lo que tiene la gente que nace con posibles. ¿Te angustias? Está asomada la rendija del portón. Pero el duelo de los hombres habrá salido ya. Todavía queda un grupo parado por fuera. ¡Angustias! ¡Angustias! ¿Madre? ¿Qué mirabas? ¿Y a quién? ¿A nadie? ¿A ti te parece decente que una mujer de tu clase había condenado fuera detrás de un hombre el día de la misa de su padre? ¿Qué mirabas? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡A nadie! ¡Vale! ¡Vamos a parar! Ahora todos de aquí. Ella lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía. Esa sale. Está francamente mal. Esa sale a sus tías. Blancas mentosas, que poníamos ojos de carnero al piropo de cualquier barbillo. Que hay que sufrir y luchar para que la gente sea decente y no tire demasiada luz. Es que tus hijas están ya en edad de merecer. Demasiada poca guerra te dan. Angustias ya debe de tener más de los 30. ¿39 justos? Figúrate. Y no ha tenido nunca novio. No. Ninguno ha tenido. Ni falta que les hace. Pueden pasar muy bien. No he querido ofenderte. No hay quien tenga lenguas a la redonda quien se pueda acercar a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase. ¿O qué quieres? ¿Que las entregue a cualquier dañán? Deberías haberte marchado. Sí, a venderlas. No, Bernarda. A cambiar. Claro que en otro sitio ellas serían las pobres. Calla esta lengua atormentadora. Vete guardando la ropa de muerto en el arca grande.
Algunas cosas las podríamos dar. ¡Nada! Ni un botón. Ni el pañuelo con el que le hemos tapado la cara. ¿Qué haces? Aquí, tú. Tengo que correr las cámaras. Bueno, dame un poco. ¿Qué? ¿Ya te han visto las gallinas? ¿Y qué querías que hiciera? Como te vea nuestra madre, te arrastra por el pelo. Tenía mucha ilusión con el vestido nuevo. Pensaba ponerte el día que vamos a comer sandías a la gloria. No, mira, que ya traigo. Es un vestido precioso. Y te está muy bien. ¿Y qué te han dicho las gallinas? Regalarme unas botas pulgas, que me han acribillado las piernas. Lo mejor que puedes hacer es teñirlo de negro. Lo mejor que puedes hacer es regalármelo a mí, para mi boda con Pepe el Romano. ¿Pero Pepe el Romano? Si no puede ser. El dinero lo cubre todo. ¿Por eso saliste detrás del duro y estuviste mirando por el portón? ¡Ese hombre es capaz de...! ¡Ese hombre es capaz de todo! ¿Qué piensas? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo. ¿Pues ya te acostumbrarás? ¡No! ¡No me acostumbraré! Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como vosotras. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré el vestido verde y echaré a pasear por la calle. Yo quiero salir. ¿Cuánto dinero le queda a Angustias? Sí. Y a las otras bastante menos. Ya me lo has dicho 3 veces. Y no te he querido replicar. Bastante menos, mucho menos. ¿Dónde lo recuperas? ¿Angustias? Madre. Pero has tenido el valor de echarte polvos en la cara. ¿Has tenido el valor de lavarte la cara el día de la misa de tu padre? No es mi padre. Mi padre murió hace tiempo, es que ya no lo recuerdo a usted. Más allá de este hombre, padre de tus hermanas que al tuyo. Gracias a este hombre, tienes colmada toda tu fortuna. Eso tendríamos que verlo. Ya, y que sea por decencia, por respeto. Dejemos de salir, madre. ¿Salir? ¡No! Ah, antes de que me quedes quitando estos polvos de la cara. Soy buena. Y yo, ¡espejo de tus tías! ¡Narda! No seas tan inquisitiva. Aunque mi madre esté loca, yo estoy con los 5 sentidos. Y sé perfectamente lo que pasa. No pasa nada. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Mientras no salga de esta casa con los pies delante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. Thank you.
¿Dónde está el retrato de Pepe que tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotros lo ha cogido? Ninguna. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? Estaba en el cuarto y ya no está. ¿Quién de vosotros lo tiene? No se habrá escapado a medianoche al corral. A Pepe le gusta andar con la luna. No me gastes bromas. Cuando vengas te lo contaré. Eso no. Porque aparecerá. Me gustaría saber cuál de vosotros lo tiene. ¿Alguna? Todas menos yo. Desde luego. Escándalos estén en mi casa y en el silencio del peso del calor. Serán asesinas con el oído pegado a los tabiques. Me han quitado el retrato de mi novio. ¿Quién? ¿Quién? Estas. ¿Cuál de vosotras? Contestadme. Aquí está por los cuartos. Mira por las camas. Eso tiene más dos mascotas. Me vais a soñar. ¿Estás segura tú? Sí. ¿Has buscado bien? Sí, madre. Es al final de mis días de ver el veneno más amargo que una madre pueda resistir. ¿Lo encuentras? Sí. ¿Dónde estaba? Estaba. Dilo sin temor. De las sábanas de la cama de Martín. Es verdad. Mala puñalada te den. ¡Busca muerta! No ¡sembrada de vidrios! ¡No me pegue usted! Todo lo que yo quiera. Si yo la dejo, ¿lo oye? ¡Retírese usted! ¡No faltes a tu madre! Déjela, por favor. Ni lágrimas te quedan en estos ojos. No voy a llorar para darle el gusto. ¿Por qué has cogido el retrato? Es que no podía gastar una broma en mi hermano. ¿Para qué otra cosa lo iba a querer? No ha sido broma. Que tú no has gustado nunca de juegos. ¿Has de otra cosa que te revienta el pecho por querer salir? ¡Dilo claramente! ¡Calla y no me hagas hablar! Que si hablo se van a juntar más paredes con otras de vergüenza. La mala lengua no tiene fin para inventar. ¡Adela! Estáis locas y me apedrezco con vuestros pensamientos. ¡Otras hacen cosas peores! Hasta que se pongan en cueros una vez y se las lleve el río. ¡Perversa! Que no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí. ¡Por tus dineros! ¡Madre! ¡Por tus marjales y tus arboledas! ¡Silencio! Silencio dicho. Yo vi a la tormenta venir, pero no esperaba que estallara tan fuerte. Qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón. Pero todavía no soy anciana. Y tengo tres cadenas para vosotras. Esta casa, levantada por mi padre, para que ni las hierbas se enteren de mi desolación. Quedad todas fuera de aquí. Tendré que sentarles la mano. Bernarda, recuerda cuál es tu obligación. Vamos a dormir. ¡Adela! 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 ¿Por qué me buscas? Déjase, hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? Ese no es el lugar de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es más que el comienzo. He tenido fuerza para adelantarme. El brillo y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte bajo estos techos. Y he salido a buscar lo que era mío. Lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otra, tú te atravesaste. Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Dejaré que lo arrebates, él se casará con Augustias. Sabes mejor que yo que no la quiere. Sí. ¿Sabes por qué lo has visto? Que me quiere a mí. Sí. Me quiere a mí. Me quiere a mí. Clava un cuchillo si es de tu gusto, pero no me lo digas más. Por eso no quieres que vaya con él. No te importa que abrace la que no quiere. A mí tampoco. Ya puede estar hace años con Augustias. Pero que me abrace a mí. Se te hace terrible. Porque tú lo quieres también. ¡Lo quieres! ¡Sí! Déjame decirlo con la cabeza fuera de los ojos. Déjame que el pecho se me explote como una granada de amargura. ¡Le quiero! ¡Martirio! ¡Martirio, no tengo la culpa! ¡No intentes abrazarme! Intentes ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Aunque intente verte como hermana, ya no te veo más que como mujer. No quiero ningún remedio.
La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe Román es mío. Y me lleva a los juncos de la orilla. No será. Ya no aguanto el olor de estos techos después de haber probado el sabor de junco. Seré lo que quiera que sea. Todo el pueblo. Alumbrada con sus dedos de nube. Perseguida por los que dicen que son de nubes. Y me encuentro delante de todos la corona de espinas de las que tienen las que son queridas a un hombre casado. ¡Calla! Vamos a dejar que se case con Augusto. Ya es mi culpa. Soy mi hija más bella que sea. ¿Dónde me verá? ¿Dónde vendrá cuando le venga el gano? Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. No, así quiere ser. A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. No levantes esa voz, ¿qué? Una tan mala que se estuvo pidiendo a mí misma, mi amor. ¿Dónde vas? Aparta. Pasa si puedes. ¡Quítate de la puerta! ¡Madre! ¡Madre! ¡Déjame! ¡Quietas! ¡Quietas! Como desgracia no tener un talento en mis dedos. Mira, estaba con él. Tiendas en agua llenas de paja de trigo. Esta es la cama de las mal nacidas. Aquí se acabaron las voces de tres. ¡Esto hago yo con la baraja dominadora! ¡No dejes que tú paso más! En mí no manda nadie más que Pepe. ¡Adela! ¡Yo soy su mujer! ¡Enterad de tu vida con la denuncia! ¡Que dominarán toda esta casa! ¡Ahí fuera está! Respirando como si fuera un león. La escopeta. ¿Dónde está la escopeta? ¡Nadie podrá conmigo! De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo. ¡Ladrona! ¡Deshonra de nuestra casa! Búscalo ahora, si te atreves. Se acabó Pepe el Romano. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! ¿Lo habéis matado? No, salió corriendo en su jaca. Fue culpa mía, una mujer no sabe apuntar. ¿Entonces por qué lo dijo? Por ella. Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza. ¡Maldita! Aunque es mejor así. ¿Adela? ¿Adela? ¡Abre! ¡Abre! ¿No crees que los muros defienden de la vergüenza? ¡Abre! Porque echaré la puerta abajo. ¡Adela! ¿Qué? ¿Qué? Nunca tengamos este fin. No, yo no. ¡Pepe! ¡Podrás correr vivo por lo oscuro de las alamedas! Pero algún día caerás. Descolgadla. Mi hija ha muerto virgen. Llevaros a las habitaciones y vestirla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. ¡Ella ha muerto virgen! Llamar que al amanecer den dos clamores a campanas. Dichosa Filmen es ella que lo pudo tener. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirar la cara. ¡Acá ya le he dicho! Silencio, he dicho. Nos hundiremos en un mar de luto. La hija menor de Bernardo Alba ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio, he dicho. ¡Silencio! Thank you.
Jesús.